Dios santo, el olor es nauseabundo, curandero. Ese remedio persa solo lo empeoró. Yo también estoy muy sorprendido con esto, Emir. El extracto de arsénico y azucena mezclado con miel, arcilla y cera suele curar cualquier infección, y yo he visto que hace milagros. Me extraña que no haya curado esta herida. Este pus inmundo no desaparece. Es como si su fuente estuviese en el mar. Ni que su fuente está en la cloaca, no te avergüences. Ni las cloacas huelen tan mal. Olvídate del dolor y haz algo por el hedor. Es realmente repugnante. Nadie quiere acercarse a mí. Hasta las mujeres se alejan de mí. Solo el agua de rosas quitaría el olor, Emir. Esta herida hay que lavarla con agua de rosas inmediatamente. Lávalo, lávalo. Haz lo que sepas. Pero quita el hedor. La muerte es una bendición. Siento el dolor como un relámpago en mi cuerpo. Es como si hirieran mis ojos con agujas.
El dolor de cabeza es insoportable. Pienso que mi cabeza fuera a estallar. Esta no es una herida común. Es una flecha invisible. ¡Invisible! Está delirando, señor. Usted no es supersticioso. Ahora sí que lo soy. Ahora lo soy. Ahora soy tan supersticioso como tú. Esta herida es la huella de aquella gota de sangre. ¿Qué gota de sangre? No hagas caso a sus desvaríos. Está delirando por el dolor y se ha vuelto supersticioso. Disculpen mi insolencia. Pero ya había oído sus conversaciones misteriosas anteriormente. Es mejor que no oculten nada al curandero. A veces el secreto de la cura está donde uno menos lo espera. ¿De qué se trata eso de la gota de sangre? Escucha. Un día me trajeron una cabeza decapitada. Y de esa cabeza cortada, una gota de sangre cayó sobre mi muslo. Al día siguiente, en ese punto, empecé a tener escozor y picores. Y poco a poco se convirtió en lo que ves. ¿Puede que la sangre estuviera envenenada y causara esta infección? Emir, eso no tiene ningún sentido. Claro que no tiene sentido. Si una gota ha caído sobre usted, 10 gotas cayeron sobre mis manos. ¿Y por qué no estoy enfermo? Fuiste tú quien me sugirió esas sandeces, pero ahora lo estás negando. No lo estoy negando. Sigo creyendo que esto es un mal de ojo. Le han echado un mal de ojo. Sus impresionantes victorias en los recientes eventos de Kufa ha dirigido el mal de ojo de los envidiosos hacia usted. La cura está en la oración. Quizás el hechizo logre curarse con la magia. Curandero, ¿crees en esas estupideces? Los curanderos solo creemos en la lógica. La magia es el negocio de los videntes, que se aprovechan de la ignorancia de las demás personas. En la medicina, cada dolencia tiene su causa, y cada causa tiene su cura. Si descubrimos la causa, curaremos la enfermedad. Descúbrelo. Averigua la causa. Temo que al final de todo la infección me pudra hasta los huesos. ¿No te ha visto nadie? No he venido a robar como para tener que esconderme de alguien. Quiero decir, si alguien te ha reconocido. ¿Qué es lo que temes? ¿Que tu posición se vea en peligro ante el cruel gobernador de Kufa? ¿No es así? Discúlpame, por favor. No me preocupa mi posición. Y Vince Jad arruinará la vida de cualquiera que le parezca sospechoso. Como intuya que yo estoy en contacto con Mokhtar y los suyos, él destrozará mi vida. Él considera a Mokhtar como su peor enemigo. Me sorprende que haya encerrado a Mokhtar cuando tuvo la oportunidad de matarlo. Lo matará. Lentamente. Si todo sigue así, Mokhtar se pudrirá en la cárcel. Morirá. A Mokhtar quieren martirizarlo. A eso mismo me refería. ¿Y cómo esperas que yo pueda interceder para salvarle la vida? Tú eres el primo de Mokhtar. Tienen la misma sangre. El mismo linaje. ¿Para qué sirve el parentesco? Si tú como un familiar no le ayudas, ¿qué se espera de los demás? No puede ser posible. ¿Por qué no lo aceptas? Juro por Dios que si mi ayuda sirviera de algo, no lo pensaría ni siquiera 2 veces. Yo solo temo que las cosas empeoren. Temo que cualquier acción por mi parte cause su muerte. No quiero que hagas nada por su libertad. Mokhtar está herido. Su ojo está infectado. Necesita urgentemente a un curandero. Solo quiero evitar que se quede ciego.
Ojalá yo no fuese el primo de Mohtar. Saete y Bingo Dame. Eres una persona en la que confío. No te juzgo por las acciones de tu primo Mohtar. Te pedí que vinieras para que ayudaras al gobierno del califa, que es la obligación de cualquier musulmán. Como sabrás, tu primo Mohtar es nuestro prisionero, pero ambos sabemos que su presencia, incluso dentro de una celda, supone una amenaza grave y oculta para el califato. Tengo noticias fehacientes de que Mohtar cuenta con muchos seguidores entre la tribu Sagafi, los nómadas y entre los persas. Te pido que destruyas su influencia. Emir, no te preocupes por la tribu Sagafi. Ni cuentan con mucho apoyo en Kufa, ni son muy dados a la política. Se preocupan más por sus cosechas. Y las ideas de Mohtar no les llaman la atención. A Mohtar lo apoyan los persas. Y eso ha decepcionado a la tribu Sagafi porque nosotros conquistamos a los persas. Los árabes somos sus amos. Y es una vergüenza que Mohtar se relacione con ellos. Y les considere igual que los árabes. ¿Y los nómadas que apoyan a Mohtar? No presentan ningún peligro. La mayoría son nómadas y siempre están migrando. Solo viven en Kufa uno o dos meses al año. Sí. Pero no hay que ignorar la influencia de Mohtar y su ejército invisible. Mientras él viva, sus seguidores son una amenaza, recuérdalo. Solo su muerte los desanimará. Siempre respetaré su decisión. Sin duda, usted sabe mejor que nadie cómo repeler los peligros que acechan al gobierno. Haga lo más conveniente. Mohtar está en sus manos. Puede aniquilarlo. Quiero que seas tú quien lo haga. ¿Qué tengo que hacer, Emir? Mata a Mohtar. ¿Que yo lo mate? ¿A mi primo? Lo harías por la supervivencia del califato. Y Dios te apremiará por ello. Serás remunerado por nuestra parte. Sea poder o riquezas. Lo que tú quieras. Porque yo, Emir, un par de dinares bastaría para que cualquiera lo mate. Matar a Mohtar con mis manos sería una deshonra que me acompañaría hasta la muerte. Nadie tiene que saber que lo has matado tú. Es un secreto entre tú y yo. Con la excusa de visitar a tu primo Mohtar, vas al calabozo sin que te vean los demás. Llevas contigo un bálsamo y lo frota sobre la herida que tiene en su ojo. Y asunto terminado. El bálsamo llevará un veneno mortal que se hará cargo de Mohtar. Es algo que cualquiera podría hacer. Muchos serían capaces de hacerlo. Si fuese así, no te lo pediría a ti. Mohtar sospecha de todos y de todo. Ha rechazado todas las curas y remedios que le hemos enviado. No lo puedo matar directamente. Por la promesa que le hice a Ben Horais. No quiero incumplir mi promesa. Ben Horais me resulta útil. Hasta ahora nos ha ayudado muchísimo. Solo queda algún allegado de Mohtar. Y nadie mejor que tú para esto. Que tiene ganada la confianza de ambas partes. Saede. No dudes que nos podemos ayudar en muchas cosas. Aquí se acaba el mundo. Es donde está el ángel de la muerte. Todos sus compañeros de celda han sido ejecutados. El último era un viejo ciego llamado Ibn Afif. Mohtar, levántate. Tienes visita. Hola, Mohtar. Soy yo, tu primo.
Saide. ¿Qué haces tú en este lugar, primo? He venido aquí a salvarte, primo. Por favor, no seas tan testarudo. Diles que estás arrepentido para poder salir de aquí. Juro por Dios que si le pides perdón al Emir, conseguiré tu libertad inmediatamente. Ya me imaginaba que si has venido hasta aquí será por algo. Te agradezco que te hayas acordado de mí. Prefiero pudrirme aquí a hacer lo que me estás pidiendo. Mira, primo, si no muestras arrepentimiento, el Emir te matará. Te juro que seré yo quien lo mate y pisotee la cara. Impresionante. Aún atado y con cadenas, te muestras desafiante. Ya me habían dicho que al igual que algunos seguidores de Alí, sufrías alucinaciones y delirios. Pero no lo creí. Bienvenido, Esma. Quiero que memorices bien lo que acabas de oír. Hasta el día que te muestre el milagro de Dios. He traído un bálsamo para tu herida. Lo que necesita un bálsamo es mi corazón herido. Comprendo el sarcasmo. Esma sabe con qué riesgo he logrado traerte este bálsamo curativo. Te lo agradezco, primo. Esta herida es mi acompañante en la soledad. Ahora somos amigos. En ella confío todos mis secretos. Si se cura, ya no habrá quien me escuche. Vete. No necesito tu bálsamo. Me alegraba pensar que me permitirías ayudarte. ¿Me vas a privar de esa alegría, primo? ¡Lárguense de aquí, malditos infieles! ¡Miserables traidores! ¡Lárguense! ¡Lárguense de aquí! ¡Váyanse de una buena vez! ¡Te has vuelto loco! ¡Me estás asfixiando! Con mucha atención, escribe una carta a mi hermana Safiya en la Meca para que hable con Yasir y pida mi libertad. ¡Te voy a matar! ¡Te mataré, maldito traidor! ¡Me has vuelto loco, Mukhtar! ¡Suéltalo! Ni siquiera esta pequeña celda te ha domado. Mi superior me pidió que te protegiera. Si no, te rompería el pescuezo ahora mismo. Fue un error venir a ayudarte. He sido un necio por preocuparme por ti. Estás donde te mereces. Quédate aquí hasta que te pudras. Hasta que te mueras. Es una misiva de parte de nuestro emir el Yazid. Oh. Oh.
¿No te parece curioso que alguien tan firme ante las tempestades ahora no se pueda mover por una simple herida? Es como el mosquito que entró en el oído de Nemrod, llegó a su cerebro y lo mató. Usted está bien. Mensajero, ¿cómo se encuentra nuestro joven califa? Espero que nadie haya fastidiado su diversión. No. Gracias a Dios, nuestro califa se encuentra muy a gusto. Le doy las gracias a nuestro señor. Mientras el califa se encuentre bien, da igual lo que ocurra a sus súbditos. Ven, Horais. Sí, emir. Trata al mensajero como el mejor invitado. Tiene que estar muy exhausto. A sus órdenes. ¡Cuánta ignorancia y mezquindad! ¡Maldito joven caprichoso! ¡Esto ya es demasiado! Mientras Hussein vivía, él solo insistía en que lo matara. Ahora que está muerto, se siente culpable y está arrepentido. ¡Son puras patrañas estas! ¡Es solo un joven frívolo e inútil! ¿A quién quiere engañar? ¡Ese joven hipócrita pretende echar a perder mis esfuerzos solo porque un viejo se lo ha dicho! ¡Apenas ha heredado un ápice de la inteligencia del Muagüilla! ¿Qué ha escrito para enfurecerlo tanto? ¿Qué ha puesto? En esa carta ha firmado su propia sentencia de muerte. ¡Léela! Quiere que deje en libertad a Mokhtar cuanto antes. ¿Y por qué? Porque según el hijo de Omar Ibn Khattab, Mokhtar no participó en las revueltas de Kufa. ¡Ese miserable descarado! ¡Es el hijo del segundo califa y el cuñado de Mokhtar! ¡Está claro que no está en su contra! Se lo habrá pedido a su hermana, quien habrá obligado a su marido a escribir una carta llena de mentiras y algo de sermones, con ciertas amenazas a Yazid para convencerle que suelte a Mokhtar. Y por eso esa carta inmunda terminó en mis manos. ¡Maldigo a todos los irresponsables! No se ofenda tanto. Escríbale una carta al califa para contarle toda la verdad. ¡No puede ser, Magal! ¡No puede ser! Yazid está asustado por la muerte de Hussein. En sus últimas misivas, literalmente nos culpa de todo lo ocurrido. O ignora nuestras peticiones, o se inventa excusas para no responder. ¿Cuántas veces le pedí que destinara a Omar Saad a Persia? Dime, ¿lo ha hecho? Omar nos ayudó mucho en el incidente de Kerbala. Se está volviendo loco de tanto esperar. Entonces, ¿qué piensa hacer? Yazid ya no está capacitado para gobernar. Haré lo que pide. Dejaré libre a Mokhtar para que haga la vida imposible al califa. ¡Abran la puerta! Me alegra que estés vivo, Mokhtar. Ahora eres libre.
eres libre. Espero que la cárcel te haya servido de lección, para que controles tu carácter indómito y rebelde. El humano es un ser extraño. El descendiente de Adán es un ser muy indócil. Es preciso que de vez en cuando se nos recuerde que no siempre podemos ir por cualquier camino que querramos. La intervención del califa impidió que te matara. Aunque, agradécelo a Ben Horais. Y también agradécelo a tu querido cuñado. Uno intercedió ante mí, y el otro ante el califa. Mokhtar, eres libre. Completamente libre. Pero hay una condición. Abandona Kufa. Te doy 3 días para que te marches de Kufa. Como el cuarto día estés aquí, lo pagarás caro. Vete. Emir, acabo de ver a... No fue idea mía dejarle en libertad. Fueron órdenes del califa. No lo reproches. Aquí tienes la orden directa del califa. Léela si quieres. ¿Y por qué ha cometido tal error? Errar es humano, Shemr. Especialmente un califa como Yazid, que encima es poeta. Los poetas tienden a ser inestables. Igual que la misma primavera. Unas veces nublado y lluvioso. O soleado. La libertad de Mokhtar es nuestra sentencia de muerte. Claro. La vida del propio Yazid está en peligro. ¡Pues hay que hacer algo! Escucha, Omar. Ya has leído el tono del califa. Yo no puedo hacer nada. Si se te ocurre algo, dímelo. Tenemos que matar a Mokhtar. Adelante. Pero no en Kufa. Le he dado 3 días de plazo para que se marche. Si lo matan antes de que se cumpla el plazo que le otorgué por incumplir las órdenes del califa, los tendré que castigar. Esperen a que salga de Kufa. Lo que pase después no me concierne. ¿Llamas a la puerta o tiras coces? ¡Tranquilo! Llamarías así a tu propia puerta. Hola, sobrino. Mira qué guapo, qué afable y educado. ¿Y tu madre? Mira qué cortés el muchacho. Y qué caballeroso es. ¿Acaso te ha comido la lengua el gato? ¿O es que no sabes hablar? ¿Por qué no dejas a mi madre y a mi familia en paz? Vaya, vaya, vaya. ¡Dios mío! ¡Menuda lengua! Es peor que una serpiente. Muchacho grosero, si todavía eres un pequeño renacuajo. Me pregunto, ¿cómo serás cuando seas mayor? Yo soy el hijo de Mokhtar, tía.
No se te olvide eso. Ya está bien. Soy el hijo de Mohtar. ¿Te crees el hijo de Alejandro Magno? Ustedes son los ángeles del tormento. Los tiempos han cambiado. Menudo bicho eres, granuja. Ni sabes respetar a los mayores, ni sabes hablar con propiedad. ¿Qué ocurre, Jarie? ¿Por qué estás pálida? ¿Por qué se muestra tan agresivo? ¿Qué sé yo? Tengo mala suerte en todas mis cosas. Me martiriza todos los días. Como se dice por ahí, de tal palo tal astilla. Ya ves el resultado. ¿Cómo esperabas que saliera el hijo de Mohtar? Fue culpa tuya, Naria. Fuiste tan sumisa ante Mohtar que ahora su hijo hace lo mismo que su padre. No es eso. La ausencia de su padre ha hecho que esté muy sensible. Madre, ¿se parece esto a papá? Sí, querida. Vete. ¿Dónde estás, Abed? ¿Cómo está Omar, Jarie? ¿Cómo están tus hijos? Están bien. ¿Y tú cómo estás? Como ayer. Como anteayer. Todavía no me he acostumbrado a la ausencia de Mohtar. Salto de alegría cada vez que me llaman a la puerta. Tengo pesadillas todas las noches. En cuanto cierro los ojos, veo su cabeza sobre la lanza de sus enemigos. ¿Por qué te preocupas tanto? Mohtar conoce a gente muy influyente. Naria, ¿por qué no eres celosa? La otra mujer de Mohtar está rogando a quien puede para que ayuden a liberar a su marido. Si Mohtar se entera, ella pasará a ser su predilecta, ¿no lo entiendes? Y tú lo único que haces es lloriquear. Cuando Mohtar esté libre, el poco cariño que sentía hacia ti se lo dará a otra. Lo único que quiero es que lo suelten. No me importa que solo quiera a Omri. Cuando Mohtar estaba libre, lo consideraba mío. Pero lo tenía que compartir con su otra mujer. Desde que lo encerraron, me di cuenta que era lo más valioso que yo tenía en mi vida. Eres tan generosa como ilusa. Si Omri fuese mi rival, le haría la vida imposible. Estás contenta por tener un marido. Aunque a ti te toque el sufrimiento. Y la otra se lleve las alegrías. No te inquietes. Quizás cualquier día le dejen en libertad. Nunca se sabe. ¿Te han dicho algo, Jarie? Omar me comentó algo que no entendí muy bien. El marido de Safie ha escrito una carta a Yazid para que dejen a Mohtar en libertad. ¡Qué ingenua! Yazid está en Damasco y Mohtar está preso en Kufa. Esa carta la tenían que dirigir a Ibn Ziyad, no a Yazid. Quizás lo hayan hecho. Nadie lo sabe. Hemos de esperar a que llegue Omar. Es muy astuto. Seguro que Omar estará al tanto de todo lo que está pasando. Quizás cuando hoy llegue del palacio, nos contará las buenas noticias. Tú conseguirás a tu marido. Y yo seré la princesa de las tierras persas. Hace un mes que estamos listos para viajar a estas tierras. No sé por qué el califa...
ocurre, Yariel? Ser princesa a cambio de la cabeza de Hussein. Es un trato injusto. Omar Sad tenía que haber pedido el reinado de Salomón. Mokhtar. Yarié. Tú y tu marido llevarán a la tumba su deseo de reinar en Persia. Lo dijo el hijo del profeta. No comerán del trigo de aquellas tierras. Vete, Yarié. Sería una vergüenza matar a una mujer en mi casa. Si no, te degollaría aquí mismo. Tu olor putrefacto ha contaminado el aire de Kufa. Mokhtar. Todos saben que tienes una espada muy afilada. Siempre pensé que a pesar de esa verdad, Mokhtar, nunca le harías daño a los tuyos. Narya. La espada de esta maldita y su marido derramó la sangre de Dios. Degollaron al imán. La sangre de Hussein era la sangre de Dios derramada sobre las arenas de Nínive. Esta será la última vez que el diablo invade la privacidad de mi casa con su nefasta y corrupta presencia. Entiéndelo. Lárgate. El calabozo lo ha hecho más salvaje. Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecerme a un monstruo como él, como hermano? Oh, león herido. Bienvenido a casa. León herido. Bienvenido a casa. Viejo guerrero. Bienvenido a casa. León herido. Bienvenido. Aquí está el ejército del cántico, del baile y del deleite. Siéntelo en el ala del ángel para que se le olvide su pierna herida. ¡Vengan! ¡Vengan y con el encanto de la melodía, con el hechizo de los ojos seductores, muevan las manos, el cuello y las caderas, para que desvanezcan las penas y la tristeza de nuestro gran emir! ¡Dancen y bailen con alegría! ¡Qué vista más hermosa! ¡La noche ya no es penosa! ¡Qué vista más hermosa! ¡La noche ya no es penosa! ¡Lárguense de aquí! ¡Son unas bastardas! ¡Malditas vulgares! ¡Se tapan las narices! ¿Acaso huelo mal? ¡Lárguense de aquí! ¡Huelo mal! ¡Todo es culpa suya! ¿Crees que me vas a atormentar? ¡Dios mío! ¡Por favor, Emir! ¿De mí? ¡Calma, Emir! ¡Te voy a estrangular! ¡Tranquilo, Emir! ¡Miserable payaso! ¡Tranquilo, Emir! ¡Te voy a asfixiar! ¿Huelo mal? ¡Te mataré, maldito embustero! ¡Tranquilo, Emir! ¡Te mataré! ¡Te mataré! Magal.
Magal. Querido Magal, no te mueras, Magal. Despierta. Di algo. ¡Maldito embustero! ¡Oh! ¿Qué están mirando? Mi cuerpo no importa. Preocúpese de su pierna. A partir de ahora se prohíben las fiestas nocturnas. ¿Entendido? Oh. Ay, mi cabeza. Me duele. Oh. ¿Qué pasó, Emir? ¿Por qué se enfureció? ¿Vio un fantasma? ¿O las doncellas acaso tenían pezuñas? Ya lo has oído. A partir de ahora, cualquiera que celebre fiestas con la excusa de alegrarme será decapitado. Las miradas de esas brujas eran peores que insultos. No puedo soportar que se cubran las narices. No. En realidad, usted está enojado por las acciones imprudentes de Yazid. Se desahoga con este pobre servidor y esas pobres mozas bailarinas. Estoy harto de tener que rendirle cuentas a ese joven necio. Me dejé engañar en el asunto de Hussein. No me di cuenta de lo que hacía. Yo creo que ya tuve suficiente de meterme en ese embrollo por culpa suya. El muy ignorante no tuvo valor para apoyarme. Ahora lo niega todo. ¡Es un verdadero cobarde! Es mejor que se cure tu ojo antes de irte. Me han desterrado, Naria. ¿Qué significa desterrado, padre? Significa abandonar tu tierra y hogar. Estás desterrado cuando te obligan a marcharte. Te han dado 3 días de plazo. ¿No es así? Así es. 3 días de plazo, no de seguridad. Naria. Me moriré si se apaga el fuego que llevo dentro. Tus lágrimas podrían apagar mi pasión. No quiero que sufras en mi ausencia. ¿Deseas ayudar a Mokhtar en su lucha? Sé paciente. ¿Sabed? Sí, padre. En mi ausencia cuida de tu madre. Dejo la familia en tus manos. Prométeme que serás amable con tu madre y hermana. No hagas que se ofendan. No será fácil. Haré lo que tú digas. Cada vez que la tía Yarié viene con sus cachorros, mi madre y yo nos peleamos. Naria. Solo lograrás que me resienta si sigues en contacto con mi hermana Yarié. Lo digo por ti. Ella solo conseguirá que acabes en el infierno.
¡Nos ha engañado! ¡Volvamos! Tiene que estar por aquí. Inspeccionen la orilla. Debe estar escondido. Busquen por todo el cañaveral. Si se separan, van a caer muertos. Vayan de tres en tres. Recuerden que Mokhtar es un espadachín nato. ¡Comiencen la búsqueda! ¿Dónde está tu jinete? Muy bien, tranquilo. Relájate. Ya lo sé. Mokhtar está en problemas. Te ha enviado para buscar ayuda, ¿no? No me equivocaba. Mokhtar está en problemas. Vamos a ayudarlo. Conoces el camino. Guíanos. ¡Caballo suelto solo era una trampa! ¿Cómo no se les ocurrió detener a ese caballo? Sí que se me ocurrió. Usted manda. Lo vi rabioso y no dije nada. ¡Cállate! ¡Son los suyos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Tenemos que escapar! ¡Vamos, inútiles! ¡Tenemos que huir! ¡Vamos! ¡No los persigan! ¡Capturen a los heridos! ¡Hay que interrogarlos! ¡Mokhtar! ¿Dónde estás, Mokhtar? ¡Soy yo! ¡Jan! ¿Me estás escuchando? ¡Soy Kian! ¡Ya no hay peligro! ¡Los hemos ahuyentado! ¡Sal de tu escondite! ¡Sal!